Las infecciones urinarias en la población son muy comunes. Una mujer, por ejemplo, puede llegar a desarrollar de una a dos infecciones al año y regularmente se presentan de forma leve. Sin embargo, en los hombres, padecer una infección urinaria puede indicar alguna patología más compleja, advierte el cirujano urólogo Claudio Romo Palomares. Sin embargo, cuando en un hombre se presentan, cambia totalmente el panorama y se considera como una infección de vías urinarias complicada. Existen algunas campañas en que si un paciente presenta molestias al orinar, tiene que acudir inmediatamente con el urólogo para descartar alguna situación un poquito más delicada, como un crecimiento prostático, prostatitis o inclusive algo más como cáncer de próstata, ¿no? La incidencia de infecciones urinarias es de menos del 10%, comparado con las mujeres que se estima es del 60%. ¿Y cuáles son los síntomas de infecciones urinarias en los varones? Detalla el urólogo Romo Palomares. Puede haber a veces hasta retención de orina, que el paciente no puede orinar o se tape, clásicamente dicho. Puede haber fiebre, de hecho los pacientes pueden tener más fiebre. Y en las mujeres también, sin embargo, en los hombres pueden ser un poquito más intensos los síntomas. Dolor arriba del pubis, puede tener dolor en la punta del pene. Y inclusive puede haber otros síntomas como sangrado al orinar, tanto en hombres como en mujeres. Pero la complicación que puede ocurrir en los hombres específicamente es que esa infección de vías urinarias, si no se trata y si es muy agresiva, puede infectar secundariamente la próstata y ocasionar una prostatitis, que es un proceso infeccioso bastante intenso, o inclusive afectar los testículos, que también puede ocasionar algo que se llama epididimitis, que es una infección en los testículos que es muy escandalosa, muy dolorosa y que es una de las causas principales por las que los pacientes masculinos buscan atención urológica. El especialista recomienda que los varones acudan de manera regular al médico, de preferencia a urólogo, para detectar enfermedades del aparato urinario y reproductor a tiempo. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.